84 puestos a sorteo. Se podrán batir venados, marranos y muflones. Prohibido la hembra, toda clase de hembra. Y los baretos, tened cuidado con los baretos. Mirad bien antes de tirar. Lo de siempre, no moverse nadie de las tiras. Los puestos están marcados para que os quedéis en las tiras. Que nadie se mueve de la tira. El tema del campo, lo mismo que dije el otro día. El campo cuando llegáis va a estar limpio y cuando vayáis que se quede todo recogido. Lo del agua de los perros, os lo veis ahí también, de momento no ha llovido. Ponen que a lo mejor puede caer algo, pero ponen para por la tarde. O sea que no creo que nos mojemos. El que pueda echar una mano y quiera echar una bombona para los perros, para que vean a los perros, aunque la cosa está un poco más fresca, pero siempre vendrá bien. El que quiera echarla, que la eche. Lo de los bichos que dijimos el otro día, tampoco vamos a tener el mismo problema, pero lo mismo, el que pueda, si el día vamos a hacer una poca de calor, el que pueda poner el bicho a la sombra, tenga posibilidad de ponerlo y pincharlo, que lo pinche, ¿vale? El otro día es verdad que casi todo el mundo colaboró y casi todos los bichos habían pinchado y la verdad que la carne estaba toda bastante bien, ¿vale? El tema de los postores, lo digo mismo el otro día, los postores van a ir a un ritmo despacio, un ritmo normal en la carretera, no, intentar no quedaros atrás, ¿vale? Aquí no vamos a tener el polvo que teníamos que tuvimos el otro día, porque es casi tu carretera, y en los caminos hay polvo, pero no es como lo que tuvimos el otro día, ¿vale? Pero que intentéis no quedaros atrás, que vamos, se vea un ritmo despacito para que nadie se quede atrás, ¿vale? Ahora cuando salga el sorteo y os toque el puesto, podéis preguntar quién es el postor, la tarjeta viene el nombre del postor, preguntar y lo mismo del otro día. Para preguntar las dudas que tengáis que preguntar, de por dónde van a entrar los perros, por dónde se tira, preguntárselo aquí al postor. Que mañana por la mañana se va a llegar y se va diciendo aquí tiene el puesto, aquí tiene el puesto y aquí tiene el puesto. Que no nos podemos andar parando para explicarle a todo el mundo por dónde viene, por dónde... ¿Vale? Esperar al postor. El postor vuelve a recoger todos los puestos. Esperaros a que llegue el postor y marcar todas las reses, por favor. Si hay algún problema de un bicho pinchado, que hay dudas que van a rematar puestos de al lado, que hay dudas que si es mío, que si es tuyo, las dudas no se dicen en la casa, se dicen en el campo, se lo decía el postor. Y si uno, con el postor no se puede arreglar, nos avisará la junta directiva, se bajará y se arreglará allí, pero en la junta no van a decir, ese le he tirado yo, y no, el que le he tirado yo, que no tenía ningún tiro, eso se ve en el campo todo, ¿vale? Los socios, que el otro día se pararon muy poquito, y los puestos de la calle igual, que quiera colaborar, pero sobre todo los socios, no vayáis corriendo a comer, que la comida no se acaba, que hay comida para comer todo de sobra, y vamos a acabar temprano. Pararos y echar una mano a los postores, que esto no es solo de los postores y de la junta directiva, que esto es de todos los socios, ¿eh? Que muchos tenéis mucha prisa por seguir corriendo e ir a la casa a comer enseguida, ¿eh? Que no cuesta trabajo pararse 10 minutos más y ahorramos 2 horas de trabajo de los demás, por 10 minutos que perdemos. ¿Cuántas rejadas? ¿30? Ahí está. Se van a entregar con 30 rejadas. La primera armada saldrá a las 7 y media. Y la última creo que es a las 8 y media, ¿no? O sea que vamos a intentar hacerlo igual que el otro día. La cosa rapidita, los coches se van a aparcar igual que se aparcaron el otro día. Para que cuando llegue la hora esté tú preparado más que para salir. ¿Vale? A partir de las 6 y media van a estar las migas empezándose a servir. Para el que quiera, las que le toquen la primera armada, que puedan llegar y comer tranquilo. ¿Vale? Se va a intentar soltar para las 9 y media, si podemos, si está todo montado para las 9 y media, vamos a intentar soltar. Y para las 1 y media, si los perros han llegado a los coches, empezamos a levantarnos, ¿vale? En las tarjetas del puesto tenéis el horario de cada armada a la hora que toca salir. Los que toquen un poco después, pues podrán llegar un poco después, pero la primera armada que sepáis que sale a las 7 y media. No se espera nadie. Cuando llegue la hora de salir, la hora que pone la tarjeta, el que no esté en la junta se queda atrás. El otro día hubo un hombre que se quedó atrás y cuando llegó, hacía 5 minutos que se había ido a la armada y llegó y dice, no, venga a la fulanita, no, se ha ido ya. Y dice, pero ¿cómo se va a ir ya? Dice, abre el sobre, abrió el sobre y se habían pasado 5 minutos, pero se quedó atrás. Luego dio la casualidad que había uno que tenía que pasar por allí y lo fuimos y lo llevamos. Pero que el que no esté, como llega allí y no haya nadie, se queda atrás, ¿eh?
y por favor, no levantarse de los puestos antes de la hora. Más que nada por respeto por el que está arrollando monte. ¿Eh? Más que nada por respeto, por muy aburrido que estemos. ¿Eh? Hasta que no lleguen los perros, los coches, todavía habrá tiempo de levantarse. Ahí os comento, son los 82 puestos. Había un puesto que se ha caído, que en la lista lo tenemos como estaba en el número 11, que es la bola que se ha quitado, ¿vale? Los demás van todos metidos, ¿vale? Sorteo de un puesto para la montería de hoy, de unas papeletas. Se han vendido todas las papeletas, pero el afortunado pues, no ha aparecido. No sabemos dónde se ha vendido, no aparece, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es que el puesto ese del sorteo se le ha cedido al hombre que tuvo el accidente con nosotros el otro día en la finca, ¿vale? Para que lo sepáis todos, dónde está el puesto de sorteo. Si alguien pregunta, que sepáis todos dónde está, ¿vale? Bien. Vamos para esto. Búscate para que veas eso de ahí. Aquí mismo, un poquito más para allá. ¿No ves dónde está la cinta?
Yo tengo una horquilla, pero para si va, no tiene, y no se queda de trípode. Esta es del Patri, y estas son muy buenas, porque esta es que se regula sola, una que larga tío este, y hace las patas, una más corta, otra más larga, se adapta en el terreno. Tranquilo, tranquilo. Va despacio, detrás del pino está el mané. En la quebrada está metido, en esa quebrada honda. ¿En esta aquí? ¿En la casa? Sí, va buscando cómo salir para allá. Sí. Voy al perro, lo he visto yo. Más que nadie, pero no está ahí, tiene que salir ahora cuando no han de salir con el lugar. Limpio. Sí.
mira. Que estoy lejos de ti, ¿eh? Sí, yo creo que es muy bueno. Ahora, ¿dónde está ese bicho? Mira, estoy aquí enfrente tuyo, ¿vale? Ahí por donde va, va bien. ¿Estás viendo los pinos que se tienen enfrente? Que se ven un claro con unas piedras grandes. Yo te voy guiando de aquí para que no te metas aquí por debajo de las piedras, ¿vale? Te subes por todas las piedras, que luego ahí hay mucho chascasta, vas a subir por todas las piedras. Yo te voy guiando desde aquí, ¿vale? Que el pocito está más arriba y no te verás de aquí. Sí, creo que ya te he visto. Por lo alto unos pinos hay un mechoncito espeso por encima y por encima están las piedras, ¿no? Exactamente. Así vierais por ahí el venado, hombre. Es que la cosa es que no la hemos visto salir. Porque después he tirado otro, pero ese cuando lo he tirado venía, porque el venado se venía pinchado. La sangre lo he visto bajo otro antes de que yo iba a tirar. Y luego después ha salido otro aquí con los perros vuestros para adelante, que ha sido el que he tirado después, pero ese iba corriendo a tostia, ese no iba pinchado. Para abajo va, una espesura de pinos que hay, ahí se han metido, de lo menos tres perros van detrás. Vale, es que para abajo no puedo meter a ese hombre, porque si no lo conozco sale del barranco ese. A ver si los perros son capaces de echarlo. Venga, vale, de acuerdo, yo si veo algo se lo digo a ellos. Gracias. Vale, si te vas a robar luego para atrás, tírale por ahí si quieres, pero que te quiero decir que la de la coronita esa ahí un poquito volcado, que eso está muerto y luego a los que están por allí no van a llegar, se lo digo, para que le dé un poquito lo que es la corona esa grande del cerro ese que tiene ahí en lo alto.
por encima de la piedra. Ojalá que no. Madre mía, vas a ver arriba. Yo no voy. Buenas tardes, compañeros y compañeros cazadores. Estamos aquí monteando la finca de los Boquerones, que hoy ha hecho un día fresquito y no saltamos más del todo, porque nos ha hecho mucho calor. Pero que es una pena el campo como está. Venimos de Villaviciosa, con la sociedad de cazadores, nuestra, ¿cómo es? Virgen de Villaviciosa. Virgen de Villaviciosa. Ya, ha pasado un día bueno y ya está. Y ahí hemos tenido un lance ahí con un cochino. Que al final no se nos ha dado más, porque ¿sabes? No hemos quedado con él y parece algo que hemos tirado que no le hemos tocado pelo, me parece a mí. El rifle que tiro es un 2.22, un calibre chiquito, pero vamos, eso es una maravilla. Todavía adaptado a él y eso es, para mí es una maravilla. Y con ese cune que llevo ya cazando 12 o 14 años. Aunque no le da nada, pero es una maravilla el rifle. Aunque no le doy a España le dan un trapo, pero bueno, que es una maravilla el rifle, ya está. Así que eso es lo que hay. Así que yo desearle a todos los cazadores de España que viva la caza y para adelante, compañero. Buenas tardes. Bueno, yo soy Francisco Nevado. Aquí me apodan RL y el compañero prácticamente ya lo ha dicho todo. Estamos monteando la finca Los Boquerones de la Sociedad Cazadores Virgen de Villaviciosa. El día ha hecho un día muy bueno, nublado, no ha hecho calor. A pesar de que la climatología no acompaña el tema de la caza, pero hemos pasado un día divertido. Hemos tirado dos venados y a última hora un cuchino, que es el único que me parece a mí que hemos abatido. Así que hemos pasado un día agradable en compañía del cámara, que está aquí enfrente, que no lo estáis viendo vosotros. Y nada más. El rifle que he utilizado prácticamente es un 30-06 porque otro no tengo. Si hubiera tenido otro, a lo mejor me traigo los dos, pero como tengo solamente uno, pues es el que he utilizado. Pero yo estoy seguro que es un rifle eficaz siempre y cuando le dé. Ahora, si no le cortas pelo, como aquí el compañero las reses, ni el 30-06, ni el 300, ni el 243. Así que muchas gracias por escucharnos y espero que la próxima se dé mejor. Soy Manuel Sedano, miembro de la Sociedad de Cazadores Virgen de Villaviciosa. Hemos estado echando un día de caza aquí en la finca Los Boquerones y bueno, ha estado un poquito divertida. Hemos visto bastantes bichetes por aquí y el día pues se ha dado bastante bien. Por lo menos nos hemos divertido bastante viendo bastante red. Bueno, pues yo soy Sonia Mariscal. Soy el presidente de la Sociedad de Cazadores de Virgen de Villaviciosa y, como he dicho mi compañero, estamos aquí en la finca Boquerones monteando en este día que se nos ha presentado bastante bueno para el tema de los perros y demás, que hemos tenido un día bastante bueno, ha estado nubladito y ha estado un día fresco y bueno, hemos echado un buen día. Estoy cazando con un Browning semiautomático 30-06 y tirando la bala Remington y la verdad que hemos estado entretenidos porque hemos visto bastantes reses, se han visto bastantes ciervas, he tirado un venadito que venía pinchado y no hemos visto salir, ahora bajaremos así si diéramos con él y después hemos tirado otro que ha salido a la carrera, un puesto muy largo porque tenemos una distancia muy larga de puesto y muy buenos que no somos, encima lejos, pues imagínate. Y luego a última hora hemos visto otro venadito también, he visto otro venado, le he tirado y creo que se ha quedado en el sitio, pero hay mucho monte, está muy espeso y ahora mismo voy a subir así diéramos con él y pudiéramos cobrarlo. Y bueno, y saludar en especial a mis compañeros de la Junta Directiva,
que nos ha costado mucho trabajo organizar esta montería que estamos dando y demás. Y a todos los socios del club y a toda la gente que ha venido con nosotros hoy a cazar, que nos acompaña durante varios años ya. Y la verdad que están contentos y espero que sigamos podamos seguir disfrutando con ellos más días de caza. Hola, buenas tardes. Soy José Manuel Mariscal. Soy el presidente del Club Deportivo de Cazadores Virgen de Villaviciosa y hemos estado monteando la finca Boquerones. Yo creo que hemos tenido un buen resultado, para lo que esperábamos algo más, porque según lo que estamos viendo esperábamos algo más, pero bueno, la finca ha cumplido bastante bien. Creo que ha sido el primer año que se le ha matado esa raza a esa finca. Es el segundo año que llevamos con ella y creemos que ha cumplido bastante bien. Intentarán mejorar todo lo que se puede para el año que viene, pero creo que ha cumplido bastante bien. Se han matado 60 reses de tiro, de las cuales han sido 28 venados, 28 venados, 32 marranos y un muflón, si no me equivoco, y algunos venaditos bonitos, también un par de marranos muy buenos, alguno que puede también llegar a ser metallable, y bueno, y creo que también la gente se ha ido bastante contenta con el día que se ha echado. Y agradecer a todos los socios, sobre especial a la Junta Directiva, que son los que, con mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo, son los que tiramos de esto para adelante. Y a toda la gente que viene a acompañarnos en nuestra montería, que ya llevan también tiempo viniendo, y agradecerse a todo el mundo.